Muy buena tarde, compañeros. Qué gusto saludarlos por este medio virtual. Bienvenidos una vez más al curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Creo que acaban de salir de un examen, ¿verdad? Así que probablemente algunos todavía se estén intentando conectar en este momento. De todas maneras, vamos a empezar. Estamos adelantando la semana número 7 el día de hoy, porque la siguiente semana ustedes se van a estar evaluando de su primer examen parcial. Entonces, para no perder la secuencia, vamos a adelantar la semana número 7 el día de hoy. Y pues vamos a tocar el tema de cálculo de parámetros morfométricos. Puntualmente vamos a ver algunos videos donde vamos a calcular el perímetro de una cuenca y también a calcular el área superficial de la cuenca hidrográfica. Sí, van a ser los primeros dos parámetros morfométricos, el perímetro de la cuenca y el área superficial. Y lo vamos a hacer por medio de dos videos. El primero, que es el método manual, el método de la grilla o de la malla. Y después vamos a mostrar otro video donde se aplican ya los sistemas de información geográfico para el cálculo de estos perímetros. Así que, por favor, antes de continuar, vamos a decir cuál es el objetivo de hoy. Que el estudiante tenga la capacidad de calcular los primeros datos morfométricos de una cuenca hidrográfica utilizando una hoja cartográfica y también sistemas de información geográfico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues viendo dos videos que he preparado para ustedes específicamente y podamos aprenderlo más detenidamente. Hago la observación que estos videos los voy a colocar en la nube virtual esta noche. Si no es esta noche, tal vez mañana temprano. Y voy a tratar de que, o perdón, voy a colocarlos ahí en la nube y ustedes podrán descargarlos cuando sea conveniente. Lo único que sí me gustaría aclararles, muchachos, es que este contenido de la clase número 7 no entra en el primer examen parcial, únicamente de la semana 1 a la 5. Entonces, en este momento voy a compartir el primer video. Siempre les suplico, por favor, si me pueden confirmar que pueden observar el video. Voy a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Respetables alumnos, muy buenos días. Vamos a empezar entonces con el ejemplo que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a intentar hacer una delimitación de una cuenca hidrográfica y vamos a tratar también de calcular algunos parámetros morfométricos, como por ejemplo el perímetro de la cuenca y el área o superficie total. Recordemos que en las clases anteriores hemos tratado de delimitar la red de drenaje y también los parteaguas, y todo ha sido por medio de una hoja cartográfica donde podamos observar el territorio que tenemos bajo estudio. Así que retomando esos ejercicios o esos ejemplos que hemos visto con anterioridad, aquí en pantalla ustedes pueden observar la cuenca que delimitamos la última vez, tratando de continuar con la lógica y que apliquemos los cálculos morfométricos, sobre todo el área superficial y el perímetro. Vamos a utilizar para este ejercicio el método de la grilla o el de la malla, utilizando la escala del mapa topográfico, que como ustedes podrán observar, la escala de este mapa es 1:25.000. Un poquito más adelante voy a explicar cómo debemos interpretar esta cuestión de las escalas. Dentro de los materiales que vamos a necesitar para este ejercicio, vamos a necesitar una hoja transparente que puede ser papel calco. Vamos a necesitar también la hoja cartográfica donde se pueda abarcar todo el territorio. En este sentido, pues yo únicamente tengo una hoja tamaño carta, no me estoy apoyando con una hoja cartográfica grande, sino únicamente la sección que me corresponde. Una vez yo tenga la escala, no importa
qué material esté utilizando, si una impresión o la hoja cartográfica original. Voy a necesitar también una cinta adhesiva, por ejemplo. Voy a necesitar también un escalímetro o podría ser una regla normal, dependiendo cuál instrumento tengan ustedes, no importa. Lo importante es quizá que tengamos los centímetros para poder medir sobre la hoja. Vamos a necesitar un lápiz, vamos a necesitar borrador, vamos a necesitar quizá un lapicero para hacer anotaciones y por supuesto vamos a necesitar marcador azul para dibujar la red de drenaje y también vamos a necesitar marcador rojo para delimitar los parteaguas o las divisorias de aguas. Y sería muy conveniente también tener a la mano una calculadora para poder hacer las operaciones matemáticas como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, para empezar, vamos a utilizar nuestra hoja transparente que puede ser un papel calco. Y mi sugerencia siempre es que peguemos la hoja sobre una superficie para que no se nos mueva con la cinta adhesiva y de esa manera pues podamos asegurar que siempre vamos a tener la misma referencia por debajo de la misma. Entonces estoy utilizando unos pedazos de tape para poder asegurar la hoja. Y listo. Entonces, una vez ya colocada la hoja transparente encima de la hoja cartográfica o también denominado mapa topográfico, con el lápiz voy a intentar pues dibujar en primera instancia el punto de aforo, que en este ejercicio recordarán ustedes lo tenemos en este lado, y voy a proceder a delimitar toda la red de drenaje, tratando de ser lo más exacto posible. Y así no perderme ningún detalle. La idea de poder utilizar la hoja transparente es poder desechar todo aquello que no nos va a servir en nuestro estudio, como por ejemplo las curvas de nivel. Recordemos que estas ya fueron utilizadas para poder delimitar los cursos de los ríos y también de los parteaguas. Entonces, ya utilizando o habiendo utilizado este recurso, pues ahora únicamente nos atañe poder determinar la forma de la cuenca y cómo está conformada la red de drenaje. Muy bien, en este sentido, ustedes notarán que ya he dibujado la red de drenaje. Ahora voy a proceder a delimitar toda la divisoria de aguas, o también denominado parteaguas. Si ustedes ya tienen la experiencia, podrían de una sola vez con los rapidógrafos o con los marcadores, pues de una sola vez delimitarlos, pero mi consejo siempre es empezar con lápiz para poder hacer algunas correcciones que en este momento pues las estoy tratando de poner en evidencia para que ustedes vean, yo creo que ya vieron por dónde voy a comenzar a borrar pues algunos errores. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esta parte que está acá para poder trazarla de nuevo. Aquí hay un pequeño desvío. Y es importante que lo hagamos siempre lo más exacto posible porque en el momento que se calculen las áreas, va a ser importante tener exactamente la delimitación de estas, de esta red de drenaje y también de la divisoria de aguas. Entonces, siempre por favor, tratemos de hacerlo lo más exacto posible. Muy bien. Ahora que ya tengo con lápiz dibujado los dos elementos que acabamos de conversar, voy a dibujar con marcador o repasar con marcador azul todo lo que corresponde a
la red de drenaje. Haciéndolo con cuidado para no pasarme de las líneas. Notarán ustedes entonces que al momento de hacer este ejercicio estamos obteniendo una herramienta mucho más limpia, a la cual le hemos quitado todas las curvas de nivel, pues para después hacer nuestro cálculo de área. Muy bien. He marcado toda la red de drenaje. Ahora voy a proceder a delimitar todo el parteaguas o las divisorias de aguas. Muy bien. Una vez que ya tenemos los dos elementos, vamos a utilizar, como ya lo mencioné, el método de la grilla o el método de la malla, el cual consiste, pues, prácticamente en utilizar todos los cuadros que aparecen en la hoja cartográfica, que como lo vimos en las clases anteriores, representan, pues, coordenadas para poder ubicar mejor la cuenca que estamos utilizando bajo estudio. Entonces, aquí es tan sencillo como seguir las líneas de la grilla o de la cuadrícula. Voy a adelantar el video un poco para que ustedes puedan observar toda la cuadrícula que se ha hecho sobre la cuenca. Y vamos a hacer lo mismo desde el lado horizontal. Siempre recuerden, por favor, que deberemos cuadricular toda el área que abarque la cuenca hidrográfica. Aquellas áreas donde no existe algún trazo que corresponda a la cuenca, no nos interesa cuadricularlo. Entonces, únicamente estoy cuadriculando las áreas que considero necesarias para el cálculo. Y ahí estaríamos entonces ya con la cuadrícula delimitada. Y ahora pues estoy listo para poder retirar la hoja que he puesto encima de la hoja cartográfica o del mapa topográfico. Así que con cuidado voy a proceder a retirar los tapes. Y entonces también voy a quitar la hoja que tengo por debajo. Y me he quedado entonces únicamente con. Me he quedado únicamente con la hoja que he utilizado para delimitar el parteaguas y la red de drenaje. Puedo colocar quizá una hoja en blanco por debajo para poder observar mejor. Y voy a hacer lo mismo, voy a tratar de colocarlo pues de manera fija para no tener ningún inconveniente.
Muy bien, tenemos entonces el tablero listo para comenzar a hacer los cálculos. Voy a proceder en este momento a explicar la escala que estamos trabajando. Recordemos que la escala que estamos trabajando es 1.25.000. Lo voy a colocar aquí. 1.25.000 significa que por una unidad medida en la hoja, en realidad lo que se está representando son 25.000 unidades de medida en la realidad. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que si yo con mi regla mido 1 centímetro sobre el papel, en la realidad lo que estoy midiendo son 25.000 centímetros. Por lo tanto, lo que tengo que determinar ahora es cuánto mide cada uno de estos cuadros que he dibujado. Entonces, vengo con la regla y determino, por ejemplo, que mide exactamente 2.5 centímetros. Como es un cuadrado, mide lo mismo a lo largo y a lo ancho. Vamos a verificar. Y efectivamente son 2.5 también de ancho. Entonces, con esta información puedo decir aquí fácilmente, si 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros, y si yo convierto esto a metros, diciendo que 100 centímetros hacen 1 metro, elimino centímetros del numerador, elimino centímetros del denominador, elimino 2 ceros, y entonces en realidad estoy diciendo que 1 centímetro es igual o equivalente a 250 metros. Pero si tengo aquí 2.5 centímetros, entonces, ¿cuántos metros representa esto? Hago una regla de 3, 2.5 multiplicado por 250, y eso es equivalente a 625 metros. Eso sería lo que equivale, voy a dibujar aquí más o menos el cuadrado, pero como los voy a convertir a kilómetros, ustedes saben que si esto lo dividimos dentro de 1000, tendríamos 1, 2, 3, es decir, 0.625 kilómetros de ancho, que sería lo mismo 0.625 kilómetros de largo. Entonces, como es un cuadrado, multiplicando esto por esto, me daría más o menos 0. 39 kilómetros cuadrados. En otras palabras, cada uno de estos cuadros que está aquí en esta grilla o en esta malla tiene una superficie total de 0.39 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que voy a proceder ahora a hacer, como lo vieron ustedes en el video introductorio, es comenzar a tratar de calcular más o menos cuánto es lo que ocupa todo el dibujo de mi cuenca o toda el área de mi cuenca con respecto a la totalidad de un cuadro. Por ejemplo, aquí yo voy a decir que un cuadro es una unidad completa. Si, por ejemplo, una parte de la cuenca abarcara todo el cuadro, diría sencillamente que se está ocupando la totalidad del mismo, por lo tanto estoy hablando de 0.39 kilómetros cuadrados. Pero ustedes podrán notar que hay algunos cuadros, por ejemplo este que está acá, solo ocupa esta pequeña área, casi que un triángulo. En el siguiente, el área que ocupa la cuenca es mayor. Este y este ocupan casi la misma área, pero este que está acá
ocupa casi la mitad del cuadrado. Significa que para cada cuadro van a haber variaciones con respecto a la cantidad de área que ocupa la cuenca. Entonces, teniendo como referencia una unidad entera, voy a tratar de calcular o a estimar por aproximación nada más cuánto del cuadro ocupa la cuenca que está en él. Por supuesto, recuerden que este método es bastante subjetivo, va a depender mucho del criterio de cada uno. Algunas personas, por ejemplo, podrían decir aquí, en este ejemplo, que el área de la cuenca ocupa la mitad del cuadro. Otra persona podría decir que ocupa el 40%. Otra persona podría decir que tal vez ocupa el 60%, pues dependiendo de su criterio y su capacidad de aproximación. Por esa razón se dice que este método es bastante impreciso, pero es parte del curso y debemos aprender a hacerlo para poder hacer el cálculo de los parámetros morfométricos. Entonces voy a ir tratando de asignar valores de izquierda a derecha. Y entonces voy a decir, por ejemplo, en este caso, desde mi punto de vista, esto ocupa quizá un 0.10 de una unidad o un 10%. En este caso, ocupará quizá el 0.25% o el 25%, igual aquí. Aquí, por ejemplo, desde mi punto de vista, abarca el 50% del cuadro. Aquí, quizá un punto 45. Aquí apenas un 0.05. Aquí, desde mi punto de vista, abarca un 0.5%. Aquí, definitivamente, ocupa una unidad entera o un 100% del cuadro, igualmente para este, igualmente para este, igualmente este, y aquí, exceptuando esta pequeña sección que está acá, podríamos decir que abarca un 0.90. En este lado que está aquí, podría hablar de un 0.40. Y en esta pequeña sección que está aquí, quizá un muy parecido a este que está aquí, 0.05. Continúo en la siguiente línea, tal vez con este que está acá, y le voy a colocar a este un 0.15% o 15%. A este le voy a colocar 0.30. Igualmente a este, porque si se dan cuenta es casi la forma contraria de este, como que fuera un espejo. Aquí le voy a colocar igual que este, 0.15. Y en este que está acá, un 0.20. Este que está acá, podríamos decir un 0, 50. Algunas personas posiblemente consideren que mi aproximación es un poco imprecisa. Como ya les repito, es un método muy subjetivo. Aquí voy a colocar 0.70 y aquí finalmente colocaré 0.25. Voy a revisar que no esté descartando ningún cuadro donde haya caído parte de la cuenca. Y no, creo que todos están abarcados, quizá este que está acá. Me he salteado este, posiblemente un 0.05. Y ahora lo que voy a hacer, como ustedes ya vieron en el video introductorio, voy a proceder a sumar todas estas unidades con mi calculadora. Lo voy a poner aquí, que se pueda ver en la cámara, tal vez por acá. Y voy a sumar entonces la primera línea.
0.10 más 0.25 más 0.25 más 0.50 más 0.45. Y esta fila me da un total de 1.55. En la siguiente línea o fila tendría 0.05 más 0.40 más 0.90 más 1 más 1 más 1 más 1 más 0.50 y tendría en esta línea 5.85 y en la siguiente línea tendría 0.25 más 0.70 más 0.50 más 0.20 más 0.15 más 0.30 más 0.30 de nuevo más 0.15 más 0.05. Y eso me da como resultado 2.60. Y como ya no tengo nada más que sumar de los cuadritos, pues ahora únicamente voy a sumar estos subtotales, teniendo 1.55 más 5.85 más 2.60. Y tengo como resultado exactamente 10 unidades de medida. Entonces, volviendo a este cuadrito que teníamos acá escrito, yo entiendo que cada cuadro tiene un área superficial de 0.39 kilómetros cuadrados. Entonces, muy sencillamente, voy a multiplicar 0.39 kilómetros cuadrados por el total de cuadros que abarca la cuenca que he calculado, que sería 10. Por lo tanto, 0.39 por 10 es exactamente 3.90 kilómetros cuadrados. Eso sería el área superficial de la cuenca. Como ustedes pueden ver, pues es un método bastante sencillo. Únicamente implica tener unos materiales básicos para poder delimitar todo lo que necesitamos. Ahora bien, vamos a proceder a calcular entonces el perímetro de la cuenca. Vamos a utilizar para ello una pita cualquiera que ustedes puedan tener disponible. Mientras más delgada sea, quizás sea mejor, puesto que lo que vamos a hacer ahora es ubicar el punto de aforo y vamos a colocar un extremo de la pita sobre ese punto y vamos a estirar la pita tratando de posicionarla por encima de todo el parteaguas, tratando de hacerlo pues lo más cercano que se pueda, lo más preciso. Y recuerden ustedes que únicamente voy a necesitar pues tener una aproximación. No necesito que la parte de atrás quede sobrepuesta sobre el perímetro porque lo que estoy haciendo acá es más o menos calcular la longitud que abarca esta cuenca con respecto a la pita. Recordemos que como estamos trabajando a escala, pues únicamente necesito tener alguna referencia que me permita hacer la relación posteriormente y así por medio de matemática básica poder calcular cuál es el perímetro de la cuenca. Muy bien. Entonces, más o menos por acá pondría mi marca y pueden ustedes observar que toda esta longitud de pita es prácticamente lo que abarca
el perímetro de la cuenca. Ahora sencillamente, con una regla, tendría que venir y comenzar a medir segmento por segmento lo que ocupe la regla para poder medir toda la pita. Fuera de cámara, lo voy a hacer porque no me alcanza el plano para poder hacerlo. Permítanme un momentito mientras mido la longitud. Listo. Me ha dado un total de 49 centímetros de largo. Eso es lo que ha medido la pita después de haberla colocada sobre todo lo largo del parteaguas. Ahora sencillamente, pues recordarán ustedes que tenemos esta relación que está acá. Habíamos dicho que por cada centímetro, voy a tratar de remarcarlo acá, habíamos dicho que por cada centímetro medido sobre el papel representa realmente 250 metros. Entonces, si la longitud que me ha dado la pita son 49 centímetros de largo, sencillamente voy a multiplicar 49 por 250. Y ese resultado me va a dar exactamente 12.250. ¿Cuál dimensional? Pues definitivamente van a ser metros, porque esto está en metros. 49 centímetros en papel realmente me representan 12.250 metros. Si yo divido esto dentro de 1.000, el resultado me daría entonces 12.25 kilómetros. Entonces, el siguiente dato que tendría que colocar aquí son 12.25 kilómetros es el perímetro de la cuenca. Y listo. Tenemos entonces los dos parámetros morfométricos de la cuenca, el área superficial y el perímetro de la misma. Gracias. Muy buenos días, compañeros. Vamos a proceder entonces con el segundo ejercicio, tratando de retomar la delimitación de cuenca que hicimos en la última ocasión por medio del ejercicio en ArcGIS o también sistemas de información geográfico. Como ustedes recordarán, habíamos colocado dos puntos de referencia en el área de Chilascó y de San José del Espinero. Y habíamos llegado pues a esta delimitación de la red de drenaje y también del parteaguas. Así pues, lo único que he hecho es imprimir el mapa a escala 1:50.000, que más adelante voy a explicar de nuevo cómo poder aplicar la escala, y vamos a proceder pues prácticamente con lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Recordemos que lo que vamos a calcular es el área superficial de la cuenca hidrográfica y también el perímetro de la cuenca, como los principales parámetros morfométricos en los estudios de cuencas hidrográficas. Recordemos que vamos a necesitar cinta adhesiva, vamos a necesitar una regla o un escalímetro, vamos a necesitar lápiz, borrador, lapicero, marcadores rojo, azul. Y se recomienda siempre tener a la mano su calculadora para hacer los cálculos respectivos. Entonces, y por supuesto, vamos a necesitar también nuestra hoja transparente o semitransparente para poder trazar todo el contenido. Entonces, siempre mi recomendación es que coloquemos cinta adhesiva a los lados para poder asegurar nuestra área de estudio.
Entonces tenemos, voy a colocar por acá un pedazo de cinta en las cuatro esquinas preferiblemente para que nada se mueva. Muy bien. Y con nuestro lápiz vamos a comenzar a delimitar desde nuestro punto de aforo toda el área que nos corresponde. El punto de aforo lo tenemos aquí cerca de San José el Espinero, que recordemos, según lo vimos en el modelo 3D, pues es la parte más baja de la cuenca, a donde suponemos las corrientes de los ríos van a llegar a desembocar. Recordemos que aquí pues teníamos una hondonada y esta parte era más alta, entonces el agua drenaría más o menos en esta dirección hacia donde está la punta del lápiz. Entonces con el lápiz voy a comenzar a delimitar toda la red de drenaje como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Voy a adelantar el video para recortar el tiempo. Y ahora voy a proceder a delimitar todo el parteaguas, tratando de ser lo más exacto posible. Recordemos que lo hacemos a lápiz en primera instancia porque si hay errores, que es muy común cometer ese tipo de errores, pues poderlo borrar oportunamente y no hay problema. Muy bien. Con el borrador, pues voy a borrar aquellas áreas donde te haya tenido un pequeño error, como esta, por ejemplo, y tal vez por acá. Quedaría más o menos así y así. Ahora con el marcador azul, ya habiendo identificado la red de drenaje, voy a proceder a marcarla como corresponde. Nuevamente voy a adelantar el video para hacerlo más ilustrativo. Y ahora, con el marcador rojo, voy a proceder a colorear toda la divisoria de aguas. Muy bien. Y pues ahora vamos a tratar de entender cómo tenemos que aplicar la escala que estamos trabajando. En primera instancia, vamos a recordar que estamos trabajando con la escala 1:50.000. ¿Qué significa esto? Pues que por una unidad de medida en la hoja, lo que en realidad estamos intentando representar son 50.000 unidades de medida de la realidad. Entonces, significa que si yo mido con mi regla o con mi escalímetro 1 centímetro, en realidad estaría representando 50.000 centímetros
de la realidad. Pero si yo divido esto dentro de 100 centímetros que constituyen a un metro, pues centímetros en el numerador y en el denominador se eliminan, elimino dos ceros y entonces sería lo mismo decir que un centímetro medido en el papel representa en la realidad 500 metros. Y aquí, pues por favor, le voy a suplicar que recordemos esta relación. Un centímetro medido en el papel representa 500 metros en la realidad. Ahora, pues sencillamente voy a tratar de utilizar mi escalímetro y pues me voy a utilizar la escala 1-100, que es la que constituye a centímetros normales. Y voy a tratar de medir cuánto es lo que mide cada uno de estos cuadrados. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, donde está el cero, que exactamente, lo voy a poner más abajo para que lo puedan apreciar mejor, tenemos exactamente 2 centímetros. Significa que son 2 centímetros cuadrados, es decir, a lo ancho y a lo largo del cuadrado. Entonces, por una sencilla regla de 3, si un centímetro son 500 metros, 2 centímetros, ¿cuántos metros es? Yo creo que usted ya tiene la respuesta en la mente, pero igual lo hago ilustrativo para que no se confunda. Entonces, multiplico cruzado, 2 por 500 metros, y eso da como respuesta 1000 metros. Significa que la distancia de este cuadro, de una esquina a cada esquina, representan en la realidad 1000 metros de distancia. Y 1000 metros es exactamente igual a 1 kilómetro. Significa finalmente que en un cuadrado de estos a escala 1:50.000, más o menos así, yo tengo 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de largo, por lo tanto el área de cada uno de estos cuadros representa 1 kilómetro cuadrado. Entonces, por favor, recordemos que en el ejercicio anterior estábamos utilizando la escala 1:25.000 y teníamos como resultado que cada cuadrado tenía 0.39 kilómetros cuadrados. En esta escala 1:50.000, ahora cada cuadro representa 1 kilómetro cuadrado de la realidad. Entonces, ya con esta información, pues vamos a proceder ahora a calcular los cuadros que hemos hecho. Sin embargo, recuerden que tenemos que utilizar el método de la grilla o de la malla, por lo tanto, tenemos que dibujar toda nuestra cuadrícula. Voy a adelantar el video para que ustedes puedan verlo con fines ilustrativos. Recordemos que solamente vamos a utilizar los cuadrados donde haya cobertura de la cuenca. Los que no tengan dibujo de la cuenca o cobertura de la cuenca, no nos interesa trazarlos. Muy bien, entonces ya tengo mi cuadrícula dibujada. Ahora ya puedo proceder a retirar la hoja cartográfica. Y puedo colocar por debajo de ella una hoja blanca para poder observar el dibujo completo o la cuadrícula completa. Y voy a proceder preferiblemente también a fijarlo con cinta adhesiva.
Muy bien, entonces vamos a decir ya con nuestro plano aquí colocado que nuevamente cada cuadro de estos representa una unidad de superficie. Y vamos a tratar de calcular cuánto de la cobertura de la cuenca representa la cobertura de cada cuadrado. Dicho de otra manera, cuánto del dibujo de la cuenca trata de abarcar la proporción del cuadro. Así podríamos ver en este ejemplo, por ejemplo, que aquí solamente ocupa un 0.10% o un 10%, aquí tal vez un 75%, aquí un 95%, aquí un 50%, aquí un 40%. Aquí una unidad entera. Aquí lo voy a aproximar a una unidad porque realmente es muy pequeña la fracción que está aquí en esta esquina. Aquí le voy a colocar 0.80. En este voy a colocar 0.20. Aquí le voy a calcular 0.70. Aquí 0.20. 90. Aquí más o menos 0.40. Aquí apenas el 10%. Aquí el 0.05. Aquí más o menos el 0.80. Aquí una unidad entera. Aquí 0.90 desde mi punto de vista. Aquí le voy a colocar 40. Aquí le voy a colocar 60, igualmente aquí 60 y aquí 40. Aquí si ustedes pueden observar, me queda un pequeño triángulo en este cuadrado que apenas sería un 0.05. Vuelvo a revisar y desde mi punto de vista, no he, tal vez este que está aquí arriba, no lo he considerado, apenas un 0.05. Esta línea cae justo en la esquina, por lo tanto no voy a utilizar este cuadro. Y pues yo creo que están todos. Sí, estamos. Entonces nuevamente voy a decir que voy a proceder de esta manera, de izquierda a derecha, a calcular más o menos cuánto ocupa. Y para ello me voy a auxiliar de mi calculadora. Espero que se pueda observar ahí, aunque sea en una esquinita. En esta línea o en esta fila tendría nada más 0.05. En esta línea segunda tendría 0.10 más 0.75 más 0.95 más 0.50. El resultado es 2.30. En la siguiente línea tendría 0.40 más 1 más 1 más 0.80. Resultado 3.20. En la siguiente línea, 0.20 más 0.70 más 0.90 más 0.40 más 0.10 más 0.05. Resultado 2.35. Aquí tendría 0.80 más 1 más 0.90 más 0.05. El resultado son 2.75. Y en la última fila tendría 0.40 más 0.60 más 0.60 más 0.40. Tendría exactamente 2 unidades. Y pues no habiendo nada más que sumar, nada más voy a sumar los subtotales y tendría 0.05 más 2.30 más 3.20 más 2.35 más 2.75 más 2. Y el resultado es 12.65. Prácticamente estaría diciendo que el dibujo de esta cuenca abarca 12.65 cuadros. Y como estoy diciendo que cada cuadro ocupa 1 kilómetro cuadrado,
Pues sencillamente lo que voy a hacer es multiplicar 1 kilómetro cuadrado por 12.65 y eso es igual a 12.65 kilómetros cuadrados. Esa sería, lo voy a colocar aquí, el área de la cuenca, 12.65 kilómetros cuadrados. Y ahora lo que voy a continuar haciendo es determinar el perímetro de la cuenca. Recordemos pues que podemos utilizar cualquier tipo de pita, mientras más delgada mejor, y voy a proceder desde el punto de aforo a determinar cuánto mide la pita. No necesito dejar atrás pegada la pita, únicamente con los dedos voy a ir intentando darle la forma para poder determinar después cuál es la longitud de la pita utilizada. Recordemos que estamos utilizando una escala, por lo tanto yo me puedo auxiliar de cualquier elemento que pueda ser medible y después hacer una equivalencia o una relación para poder determinar cuánto es el perímetro final. Aquí ya voy llegando al final de la figura y tendría justo por acá, pues más o menos, lo voy a colocar desde donde está este lado hacia acá. Fuera de cámaras voy a medir cuánto mide el segmento de pita para determinar cuál es la longitud. Y el resultado son 36.5 centímetros. Entonces voy a colocar 36.5 centímetros. Y como ya tengo esta relación, donde yo sé que cada centímetro representa 500 metros, lo voy a multiplicar por 500 metros y el resultado serán 18.250 metros, que convertido a kilómetros serían 18.25 kilómetros de perímetro. Muy bien, hemos finalizado entonces con el cálculo de los parámetros morfométricos de área superficial y perímetro de la cuenca. Muy bien, compañeros, hemos finalizado la primera parte y pues ustedes han visto cómo se calcula por el método de la grilla o por el método de la malla, cualquiera de los dos nombres es correcto, cómo se calculan los primeros dos parámetros morfométricos, el área de la cuenca y el perímetro. Y pues esto también lo podemos hacer por medio de sistemas de información geográfico y eso es lo que vamos a ver a continuación. Un segundo video para que veamos ya aplicado pues esos ejercicios. Reproducimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, respetables estudiantes, qué gusto volver a estar con ustedes. Vamos a hacer un nuevo ejercicio en sistemas de información geográfico. En esta ocasión, lo que vamos a tratar de hacer es calcular los indicadores morfométricos que ya hemos practicado en el ejercicio anterior. Me refiero a calcular el área superficial de la cuenca, así como pues encontrar cuál es el perímetro o determinar cuál es el perímetro del parteaguas o también denominado divisoria de aguas. Y para el efecto, pues dispongo de los mismos materiales que utilizamos en el video anterior. Recordarán ustedes que tenemos la divisoria de aguas en color rojo y la red de drenaje en color azul. Y de fondo, pues tenemos la hoja cartográfica que abarca pues todo el territorio que estamos estudiando. Recordemos también que tenemos prácticamente la posibilidad por medio del sistema de información de poder
agilizar estos procesos de tal manera que no nos lleve tanto tiempo como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. En este ejemplo, recordarán que teníamos dos puntos de referencia, Chilascó y San José del Espinero, más al norte en de la cuenca. Por lo tanto, pues es el mismo ejercicio que estamos trabajando con anterioridad. Recordemos también que la hoja cartográfica pues tiene algunos cuadritos que representan las coordenadas geográficas. Aquí del lado izquierdo podemos observar las diferentes capas que estoy utilizando en este proyecto, que tengo la red de drenaje, el parteaguas y las dos hojas cartográficas que me van a servir. De hecho, puedo utilizar únicamente una, porque por la escala que estoy trabajando en el mapa, pues me permite hacerlo sin ningún problema. Si tuviera una escala más grande, pues definitivamente tendría que utilizar una segunda hoja cartográfica para abarcar todo el territorio. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer para este ejercicio es determinar si estoy trabajando con las medidas o las dimensionales correctas. Me voy al frame de la vista, puedo ver que el mapa tiene medidas en metros y también el display, es decir, lo que se observa en pantalla, también está en metros. Por lo tanto, todo está en orden y con eso podemos trabajar sin ningún problema. Aplicamos, aceptamos y si ustedes se percatan, aquí en la esquina inferior derecha aparecen algunas coordenadas en metros, por lo tanto, confirmamos que todo está en orden. Además de ello, también me voy a colocar en las propiedades de la capa de información, específicamente la del parteaguas, para determinar si tiene aplicado algún sistema de coordenados. Y como ustedes observan acá, aquí dice que está indefinido, por lo tanto, primero tengo que definirle una capa perdón, tengo que definirle un sistema de coordenados para poder trabajar. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar mi caja de herramientas. Espero un momento que despliegue la caja de herramientas. Y acá voy a utilizar la herramienta que se llama Herramientas de Administración de Datos. Me voy a Proyecciones y Transformaciones. Y después a Definir Proyección. Me pide una entrada, es decir, la capa que estoy analizando, que es parteaguas. Y como pueden observar, aparece que el sistema de coordenadas está indefinido, por lo tanto le voy a asignar una. Tengo dos tipos de coordenadas, las geográficas y las proyectadas. Las geográficas son tipo esferoide. Y las proyectadas, recordemos que son aquellas planas. Esas son las que voy a utilizar para poder asignar el sistema de coordenadas que necesito para calcular posteriormente el área. Entonces, voy a utilizar las UTM WGS84 del hemisferio norte y voy a buscar aquella que diga zona 15N, porque esa es la que coincide con la República de Guatemala. Acepto y ejecuto entonces la herramienta. Espero unos instantes. ¿Listo? Podemos observar que el sistema de información ha desplegado este cajetín azul con un chequecito verde donde dice que prácticamente todo ha salido bien. Para confirmarlo, me meto a las propiedades de la capa y pueden observar que ahora está toda la información del sistema de coordenadas que le hemos asignado. Muy bien. Ahora que ya tengo pues designado esto, voy a abrir
la tabla de atributos de la capa de parteaguas. Aquí estoy dentro de la capa de atributos. Y ahora, dentro de las propiedades de la tabla o de las características, voy a agregar dos campos o dos columnas. La primera se va a denominar área en kilómetros, porque quiero calcularla en kilómetros cuadrados. Le colocaré tipo doble. Y voy a agregar un segundo campo o registro que se denomine perímetro. Y este puede ser short integer. Le doy OK y listo. Ahí tengo agregados los dos nuevos campos, área en kilómetros cuadrados y perímetro. Ahora, sencillamente, voy a hacer un clic derecho sobre el encabezado de área kilómetro. Me dirijo a calcular geometría. Y acá, pues me va a desplegar este pequeño cuadro de diálogo. Lo voy a poner por aquí. Donde, pues, me va a desplegar diferentes opciones. Aquí pueden ustedes observar área, perímetro y algunas coordenadas de tipo centroide. En este caso, lo que me interesa colocar o calcular es el área. Y aquí abajo me pide una salida o dimensiones que voy a utilizar. Veamos cuáles están disponibles. Ahí pueden ustedes leer. Están hectáreas, acres, etc. Yo voy a elegir kilómetros cuadrados por el tamaño de la cuenca hidrográfica. Muy bien. Entonces le doy OK y automáticamente me ha aparecido ya el resultado de este cálculo. Y para el perímetro voy a hacer algo muy similar, solo que en lugar de área colocaré perímetro y voy a elegir que lo despliegue el resultado en kilómetros. Le doy OK y listo. Ahí tengo entonces los dos parámetros morfométricos de esta cuenca, área y perímetro. Y recordemos que en el ejercicio anterior que hicimos a mano, el área que habíamos calculado era de 12.65 y en esta ocasión pues es un poco superior, pero muy aproximado al método que hemos utilizado en el video anterior. Quizá lo importante acá es determinar que lo hemos hecho de manera muy concisa, muy rápida, y esa es una de las ventajas de poder utilizar un sistema de información geográfico. Veamos también el perímetro, pues es casi el mismo resultado que el método de la grilla o de la malla, donde era un perímetro de 18.25. Y ahora tenemos 19. Por lo tanto, también es bastante cercano a los resultados anteriores. Pues prácticamente eso es lo que quería presentarles. Les agradezco por la atención. Vamos a empezar entonces con el siguiente video donde podemos aplicar un nuevo proceso. Muy bien, compañeros, nuevamente bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo ejercicio en sistemas de información geográfico, específicamente en ArcGIS, donde vamos a intentar delimitar la cuenca hidrográfica, precisamente los parteaguas, pero a diferencia de la ocasión anterior, lo vamos a hacer de una manera computarizada. Es decir, vamos a utilizar una serie de herramientas que nos van a permitir automatizar este proceso, hacerlo mucho más rápido en un par de clics y de esta manera ahorrarnos tiempo. Permítanme un momento, por favor, en lo que preparo mis materiales. Estoy buscando la carpeta que me va a servir. Listo, ya la tengo lista. Aquí voy a agregar en primera instancia, pues son algunos de los insumos que utilizamos la vez pasada. Aquí tengo mi capa de curvas de nivel del área bajo estudio. Recordemos también que también tenía una capa de información adicional que se denominaba área estudio, que la teníamos con un borde color rojo. Y podemos observar entonces el área completa que estamos estudiando con sus respectivas curvas de nivel. Déjenme ver si tengo la carpeta disponible. Sí, tengo un archivo ahí, pero no importa. Puedo trabajar con eso. Muy bien.
Lo primero que voy a hacer es utilizar mi caja de herramientas nuevamente y voy a utilizar aquella caja de herramientas de análisis espacial, que es esta que está acá. Voy a desplegar el menú y voy a buscar aquella que se llame interpolación. Y aquí voy a usar la opción que se llama topo to raster, es decir, voy a convertir las curvas de nivel que están en formato vectorial a un formato tipo raster, es decir, lo voy a convertir en un dibujo pixelado o computarizado. Muy bien, entonces al hacer clic en esta herramienta, lo primero que me está pidiendo es una entrada de información. La entrada será la capa denominada área curvas, y aquí me estaba pidiendo también el atributo de esa capa de información, que será altitud. Y le colocaré un nombre de salida que para fines ilustrativos o de explicación le colocaré arrastre. Luego me pide un tamaño de celda, lo dejaré automático así como me lo ha sugerido, en 32, y le doy OK. Esperamos unos instantes para que convierta las curvas de nivel en un formato tipo raster. Y listo, ahí lo tienen en pantalla. Voy a desactivar la capa de curvas de nivel para poder ver mejor el dibujo. Y ahí pueden ustedes observar entonces el grid que me ha desarrollado o el raster que me ha generado con una variedad de colores que representan pues un conjunto de características. Lo importante aquí es también aclarar que es posible que algunos puntos o algunas celdas de este dibujo computarizado estén vacíos, por lo tanto tengo que comenzar a rellenar esos datos. Pero antes voy a tratar de colocarlo en una diferente escala de colores para que podamos ver precisamente esto. Las partes que ustedes observan oscuras, como esta, representan aquellos lugares con mayores profundidades en comparación al resto de la topografía. Entonces, más o menos me da una primera idea o un acercamiento de dónde podría ir un potencial río. Pero en este momento todavía es una información muy general, por lo tanto voy a comenzar a usar pues otras herramientas. Me dirijo ahora a las herramientas de hidrología, porque estoy estudiando una cuenca hidrográfica. Aquí pueden ustedes observar las diferentes herramientas y voy a utilizar la que se denomina fill, que en pocas palabras permite rellenar todas aquellas celdas que están vacías y asignarles algún valor en todo este mosaico que hemos generado. También me pide una entrada de información, que en este caso voy a utilizar esta capa de información, y me pide también un nombre de salida, al cual le llamaré raster field, es decir, un raster rellenado. Le doy OK, espero unos instantes a que me genere el nuevo raster y listo. Es un poco similar al anterior, la única diferencia es que este está con todas las celdas completas, es decir, no existe ninguna que esté vacía de información. Y ahora voy a utilizar una siguiente herramienta que se llama Flow Direction, que es esta que está acá. Pueden observar ustedes que es un cajetín similar al anterior, que en pocas palabras me va a ayudar a indicar la dirección del flujo del agua en función de la pendiente, es decir, va a estudiar las diferentes pendientes topográficas que hay en este mosaico y va a tratar de determinar hacia dónde fluye el agua de acuerdo a estas pendientes. Entonces, como entrada, utilizaré el raster field, es decir, el raster que está completo, y le colocaré un segundo nombre, por ejemplo, raster flow, nada más como abreviatura y para poder diferenciarlo de los demás. Le doy OK, esperamos de nuevo y va a generar este mosaico que aparece en pantalla. Cada uno de estos colores es una clasificación de pendientes topográficas donde la computadora me está diciendo más o menos así se comporta la topografía y ahora pues le podemos dar un poco más de información sobre dónde están fluyendo los ríos. Yo creo que ustedes ya pueden observar ahí más o menos dónde se están formando algunas vaguadas topográficas o aquellos sitios donde corre el agua. Y ahora voy a utilizar la siguiente herramienta que se denomina Flow Accumulation, que es esta que está acá. Esta me sirve para identificar los principales cauces de agua y así poder tener una mejor idea o un mejor criterio de dónde ubicar el punto de aforo, que también se puede denominar el punto de desfogue. Recordemos que es aquel lugar donde van a caer las aguas o donde se van a juntar. Entonces, me pide también una entrada. Voy a utilizar el raster flow.
y me pide una salida que le voy a llamar Raster Accumulation, o lo puedo abreviar como Raster Accum. Es nada más para fines de ejemplo, ustedes le pueden poner como quieran. Le damos OK, esperamos unos instantes para que genere el nuevo grid o el nuevo raster, y pueden observar ustedes acá entonces que me ha generado esta figura o este dibujo, donde podemos observar pues algunas líneas blancas, si la pudiéramos llamar de alguna manera, donde es precisamente donde se están desarrollando los principales ríos de la cuenca que estamos estudiando. Muy bien. Recordemos que teníamos en este ejemplo, en este lado, en este punto de referencia número 1, la aldea Chilascó. Seguíamos pues prácticamente el inicio del río desde el puente hacia el punto de referencia número 2, que era el punto precisamente donde el río Chilascó llegaba a otro cauce de río, donde se comenzaba a dividir en ríos con otros nombres. Entonces, es muy parecido el resultado de este raster con lo que hemos analizado anteriormente con las hojas cartográficas. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es colocar un punto de aforo. Para ello voy a ir a crear un nuevo shape que le voy a llamar desfogue, o puede ser punto de aforo, como ustedes quieran. Yo le llamaré desfogue. Es el punto donde las aguas van a ir a desembocar en este estudio. Es un shape tipo punto. Si ustedes se dan cuenta, no tiene ningún sistema de coordenadas definido. Por lo tanto, voy a definir unas coordenadas proyectadas. Y si usted ha puesto atención, recordará que vamos a utilizar las UTM WGS84 del hemisferio norte 15N o zona 15N. Muy bien. Y ahora, pues ya tengo aquí en mi capa de información la capa de desfogue, pero todavía no tiene ningún elemento contenido. Entonces, voy a proceder a editarlo. Donde dice Start Editing, activo las propiedades del shape. Le doy clic a punto, que lo que le estoy diciendo es que quiero un punto, y voy a elegir acá, pues, dónde lo voy a colocar. Recordemos que tenemos tres principales ríos, uno que viene en esta dirección, el otro que estamos estudiando, el área que estamos estudiando. Por lo tanto, yo considero como criterio técnico que deberé colocar un punto antes, o donde finaliza, mejor dicho, la sección que estoy estudiando. Es esta que está justamente acá en el cursor. Entonces, pues podría decidir colocarlo justo aquí, en esta última celda, antes de que se una con el resto de ríos que me ha identificado. Le doy un clic acá. Ok, ahí está listo. Y una vez finalizado, me voy a edición, le doy salvar, paro con la edición, y entonces estoy listo para continuar con mi proceso. Lo voy a colocar con un punto más distinguido para que puedan verlo. Y ahí está. Ese es mi punto de desfogue o punto de aforo. Muy bien. Vuelvo nuevamente a mi caja de herramientas y utilizo la última herramienta que se llama Watershed, que en pocas palabras me va a determinar las áreas donde se está acumulando la mayor cantidad de agua. Me pide también, como ustedes pueden observar, un punto o un recurso como entrada. Permítanme un segundo. Ok. ¿Qué voy a utilizar acá? Pues en pocas palabras voy a utilizar esta capa que he creado, que se llama Raster Flow, que me indica la dirección o flujo de la corriente. Y me pide también un punto, que es precisamente el que hemos creado, que es el de desfogue. Pero si ustedes se dan cuenta, me ha salido aquí un error. Y esto es precisamente porque a esta capa de desfogue no le hemos agregado o asignado ningún sistema de coordenadas, todavía. Entonces, como ya se los he explicado al inicio, vamos a irnos a herramientas de administración de datos, proyecciones y transformaciones. Definimos la proyección para la capa de desfogue. Nos vamos a W15G, perdón, zona 15N, y aquí vamos a hacer variar un poco estas características. 500.000, 0, menos 90.5 sería acá, y 0.9998. Entonces borro esto que está aquí, y aquí coloco 0.9998. Solo ese pequeño cambio para que coincida con el resto de capas que he trabajado. Le doy OK, y ahora sí.
ya puedo aplicar de nuevo la herramienta Watershed que intentamos hace unos instantes. Observen acá que ya el ArcGIS me ha dicho todo está en orden. Procedamos entonces a utilizar la herramienta. Me voy a las herramientas de análisis espacial, hidrología. Vamos a ver, aquí está. Y nos vamos a Watershed y aplicamos de nuevo lo que ya habíamos convenido, utilizar Raster Flow y también el punto de desfogue. Y le voy a denominar, para fines de ejemplo, le voy a colocar cuenca. Le damos OK, esperamos. Y me dice el GIS que todo está en orden. Veamos acá. Aparentemente, pues no ha sucedido nada, pero lo que pasa es que estoy, ahí está. He desactivado, o voy a desactivar, mejor dicho, las capas que me están estorbando en este momento. Y ahí pueden ustedes observar, pues, esta mancha negra, si le pudiéramos llamar de alguna manera. En realidad no es una mancha, sino que es un nuevo grid o un nuevo raster que me ha creado el sistema de información geográfico que representa todos los parteaguas o las divisorias de aguas. Así, le coloco los ríos, por ejemplo, ustedes pueden observar ahí cómo teníamos la red de drenajes original en color azul. Y si se dan cuenta, pues el área ha crecido. Es decir, realizando este método por medio de sistemas de información geográfico, definimos que los parteaguas son mucho más grandes. Es decir, que acá en esta área posiblemente puedan existir otros ríos. Veamos. Podemos observar entonces que inclusive la forma del polígono es bastante variable, seguramente porque ha tomado en cuenta todos los algoritmos necesarios para poder estudiar las diferentes pendientes y los flujos de agua que hemos creado en todas estas capas. Podríamos en algún momento compararlo, veamos, permítame un momento. Bueno, si quisiera convertir este raster en un shape de tipo vectorial, me voy a Conversión Tools, me voy a Raster to Polygon, que está aquí, y pues lo que quiero convertir es el raster que he generado en este momento, que se llama Cuenca, y me pide un nombre de salida, lo voy a dejar con value aquí, y le voy a llamar parteaguas. Oh, me está diciendo que ya existe un archivo que se llame parteaguas en la carpeta, entonces le voy a poner Cuenca 2. Para que no se repita y listo. Le doy OK. Y sencillamente lo que he creado ahorita, pues es un shape tipo vectorial, tipo polígono, donde yo ya puedo ponerlo de manera similar a como lo hemos visto en los ejercicios anteriores. Ahí está la divisoria de aguas en color rojo y la red de drenaje en azul. Y si lo comparamos con el original que hicimos en el ejercicio anterior, quizá con un color de borde verde, por ejemplo este. Podemos ver las diferencias entre el método de digitalización manual, es decir, utilizando las hojas cartográficas, en comparación con el que me ha generado el sistema de información geográfico. Definitivamente, el área es mucho más grande porque se han tomado en cuenta, pues, otras características como la pendiente, el flujo del agua, etc. Entonces, la decisión o el criterio queda a discreción de ustedes. Si quieren utilizar un método o el otro, no importa. Quizá lo importante es el criterio que tengan ustedes o el equipo de trabajo si quieren trabajar con un área menor o si quieren trabajar con un área mayor. Para ello, pues ahora podemos calcular los indicadores o parámetros morfométricos. Entramos a las propiedades de Cuenca 2, agregamos un primer campo que se denomine área kilómetro, tipo doble, y vamos a agregar un segundo campo que se denomine perímetro, como short integer. Le damos OK. Y ahora es tan sencillo como hacer clic en el encabezado de cada uno. Voy a cerrar mi caja de herramientas. Clic derecho en el encabezado de área. Me voy a cálculo geométrico. Área calculada en kilómetros cuadrados. Le doy OK. Aquí me ha generado dos filas. Por favor, no le hagan caso a la que dice cero porque eso le llamo yo un residuo del proceso. Solo fíjense la que dice 22, que es precisamente la principal. Y en perímetro haré algo muy similar, solo que perímetro colocaré acá, en kilómetros, y listo. Ahí hemos entonces definido las características o parámetros morfométricos de una manera computarizada, es decir, por medio de sistemas de información geográfica.
Para fines de comparación, estoy ubicando en este momento el shape anterior, ahí está. Lo voy a colocar también su tabla de atributos para que podamos ver entonces la comparación de los parámetros morfométricos entre un método y el otro. Permítame un momento. Listo. Ahora vamos a entrar a las propiedades, vamos a tratar de arreglarlo en vista horizontal. Vamos a ver, aquí está. Ahí estamos. Entonces, pueden ustedes observar acá, ahí tenemos los parámetros morfométricos realizados con ambos métodos. Definitivamente las áreas han cambiado, pero probablemente sea más confiable trabajar con sistemas de información porque los algoritmos que ha utilizado el sistema son mucho más sofisticados y más especializados. Pues bien, este era el ejercicio que tenía para ustedes programado el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y pues estén realmente aprendiendo lo necesario. Es un gusto siempre saludarles, estamos en comunicación. Muy bien, compañeros, con esto hemos finalizado la clase de hoy. Sé que también están un poco preocupados ya por los exámenes que todavía están pendientes, pero estamos justo a tiempo para que ustedes puedan conectarse al otro curso. Solo les comento, por favor, que estos videos van a estar colocados en la nube de datos para que lo puedan descargar y verlo cuando crean conveniente. Que pasen muy buena noche y mucha suerte en todo.